Bueno, las noticias tienen que ver con que después del fallo del juez Alfonso, que declaró constitucional la ley de medios, fue a notificar directamente al Grupo Clarín Martín Sabatella. Efectivamente, notifica allí Sabatella esta mañana el proceso de transferencia. Hay que destacar que también esta mañana el Grupo Clarín apeló el fallo del juez Alfonso, y esto decía Sabatella. Lo que hicimos fue hacer la notificación al Grupo Clarín. Le hemos notificado el inicio de la transferencia de oficio. ¿Cuál fue la reacción del Grupo Clarín? Bueno, ellos se notificaron y expusieron obviamente sus, sus opiniones en el acta. Y ese acta es el que la escribana ha registrado. ¿Se puede saber las opiniones, Sabatella? Por el grupo habla el grupo. Y ellos son los que van a exponer la situación. Nosotros lo que hicimos fue notificar el inicio de la transferencia de oficio, porque la ley es constitucional, está en plena vigencia, porque el juez Alfonso dejó atrás todas las medidas cautelares vigentes. ¿Cuáles son los próximos pasos? Seguimos trabajando el inicio, seguimos trabajando en la transferencia de oficio, que ustedes saben que tiene varios pasos. El primer paso es esta notificación, después todo el proceso de tasación, después de la tasación, la selección de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma para concursar, el concurso y la adjudicación, y después el traspaso de el titular anterior al nuevo titular. Todo, pare. Todo el proceso de transferencia de oficio, ustedes saben, lo hemos planteado, tiene alrededor de 100 días hábiles. Por lo tanto, para resumir, lo que hemos hecho hoy es notificar el inicio de la transferencia de oficio, que tiene los pasos que ustedes conocen. Tasación, selección, concurso, adjudicación y traspaso del titular anterior al nuevo titular. Primero, nosotros no creemos que corresponda ninguna medida suspensiva. Nuestra opinión es que no corresponde ninguna medida suspensiva, que por supuesto tienen todo el derecho a apelar, y sabemos que han apelado en el día de hoy, pero eso no tiene ninguna situación suspensiva. Hoy la ley está en plena vigencia. Nosotros creemos, y lo dijimos también durante los 3 años que estuvo frenada la ley por medidas cautelares, nosotros entendemos que era una barbaridad que una ley esté frenada por medidas cautelares cuando no hay riesgo inminente, cuando la Corte claramente había hablado de que no había riesgo para la libertad de expresión, porque partíamos de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Pero en este caso, perdón. En este caso, no solamente partimos de la presunción de constitucionalidad de toda ley, sino que ya no es un tema de presunción. Ahora estamos hablando de una ley declarada constitucional por un juez. Por lo tanto, la ley es constitucional, lo dijo un juez, y también terminó con las medidas cautelares que estaban vigentes. La Cámara había hablado de sentencia definitiva, Sabatella. El juez dictó una sentencia definitiva, que no significa que estén firmes. Definitiva y firme no es lo mismo, y la sentencia es definitiva y levantó las medidas cautelares.